¿Qué onda, gente? ¿Qué andan haciendo? Pues aquí enseñándonos a Juanita de la Rosa, saludos. Bueno, estábamos. Bueno, yo no sabía que se podían hacer ciertas cosas aquí en el editor que yo tengo. Mi editor está bastante avanzado. Y no sabía que se podían hacer ciertas cosas. ¿Qué aplicación es? Se llama KineMaster. KineMaster, así como lo escuchas, Kine con K de kilo y Master. Así literal, lo hay versión con marca agua y versión sin marca agua. Potrilla, Carrillo, Ontiveros, saludos. Potrilla. ¿Eres tú, Julia, verdad? Creo que eres tú, ya. Por los apellidos, ¿no? Entonces, pues, estaba yo aquí editando y ahorita, o sea, me metí así, como cosita en a, así a estar checando unas cosas y que sale, dije, vamos a ver qué onda. Y sí, fíjate que... ¿Quién? Ah, ahí tuve que tocar. Fíjate que tiene muy buenas cosas. A ver, aquí no, ajá. Luego les voy a grabar un video de cómo editar los videos, ¿eh? Cristina, saludos, amiga, ¿qué tal? Bienvenida. Mira, les estoy grabando unos videitos, muy buenos para tu negocio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo con las ventas? A ver, vamos a ver aquí. Luego dice favorito. No tengo ni más. Almacenamiento. Órale. No, 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 ahora sí que me dejó con el hocico abierto. Wow, no manches, está súper bien esta parte de aquí. Me va a permitir ahora, fíjate, es algo, no, esto lo tengo que grabar. Tengo que grabárselos para que ustedes puedan verlo. Me va a permitir entrar a Google Drive a buscar imágenes. Entonces yo les voy a poder poner algunas cosas aquí. De videos anteriores, de ideas, de cosas que yo he hecho. Reina, ¿qué tal? Saludos. Muy bien aquí, agarrada haciendo... Oh, yo también hace rato hice de Danonino y hice también de crema de cacahuate. Pero son recetas especiales. Yo los estoy vendiendo en 15 pesos cada uno. De muy buena calidad. Todos llevan crema. Y lleva pues la calidad 100%, ya sabes, Cristina. Reina, saludos y bendiciones desde allá. Desde allá, saluditos y bendiciones desde allá. Pues te mando saludos y bendiciones desde acá. Ok. ¿Qué tal, Martiniano Gallego? Saludos. Pues aquí andamos, ¿verdad? Diario se aprende algo nuevo, bendito Dios. Pero no digo por qué me aparece como carpeta vacía. Eso es algo que no entiendo. Pues tenemos que irle entendiendo. ¿Verdad que sí, Reina? Fíjate que me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho esta opción porque mira. Yo normalmente siempre pongo una imagen de inicio y la echo a andar.
Entonces, definitivamente se me hace algo bueno. De repente por ahí les voy a grabar cómo pueden hacer ustedes sus propios videos. O incluso luego ustedes quieren hacer algo de sus papás, de su mamá, de su papá nada más, de sus primos, de sus hermanos. Y luego no saben qué aplicación pueden utilizar. Esta está muy buena. Hola Julio, saludos desde Monterrey. Saluditos, Güerita López. ¿Has hecho tacos sudados de canasta? Varias veces los he hecho, pero no los he grabado, desafortunadamente. También quiero ver si grabo por ahí los tacos estilo mi tierra, los tacos al vapor, esos están buenísimos. Le mando un saludo por ahí al señor Estreberto, no sé quién ande por ahí de Chupio. Hola prima, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Aquí está mi prima Natalia, ella viene, también está en Chupio. Entonces quiero ver si les grabo. Yo he hecho varias recetas por ahí de tacos al vapor y qué ricos están. Me imagino Martiniano Vallejo sabe de los tacos de Estreberto, ¿no? Pues ahí en Chupio es muy famoso él por los tacos. ¿Qué andas haciendo, prima? Está al revés. ¿Se vio al revés o cómo? Es que no, pues no sé cómo voltearlo. Pero bueno, es que dice aquí cómo elaborando. Hoy vamos a elaborar un... ¡Ay! Todavía me falta ponerle la insignia de mi nombre y la insignia del... de ¿cómo se llama? La insignia de Julio Tapia y arriba pues... ¡Oh! Eso es algo importante. Ya no le voy a poner abajo o arriba más bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque como ya dice allí con letras... O no sé cómo le voy a hacer, a ver al rato que lo edite. Porque todavía me falta ir a tomar últimas fotos de las paletas. Esta receta es una receta doble, tiene paletas y tiene bolis. Así es que pues bueno, les digo, tiene varias cosas. ¿Qué pasó? ¿Ya se fue Natalia o qué? Natalia, ¿qué andas haciendo, prima? Ya te vi por ahí. ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo está todo por allá en Chupio? Bueno, me voy a salir. Ya se va a quedar esta aquí. Chale. A ver, ¿qué andan haciendo? 10 personas dice por ahí, pero nadie me comenta nada. Les quiero mostrar para las personas que no saben de lo que estamos hablando. Tenemos un canal en YouTube para las personas que se quieran ir a suscribir aquí. María Sánchez, ¿qué tal? Saludos, amiga, bendiciones, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Rosipile, órale, ahora te cambiaste el nombre, Rosita. Saludos. O así te llamas aquí en Facebook, a lo mejor ni me había fijado. Como nomás me acuerdo del nombre de YouTube. La chica sonrisas, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Natalia, saludos aquí viéndote, primo. Muchas gracias, Nati. Gracias, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están todos por allá? ¿Cómo está mi tío Trino? Edith González, saluditos también, Edith, aquí, viéndonos. No estamos haciendo nada, nomás aquí de platicando y demás. Por ahí les subí ya la receta de la birria, para quien quiera ir a verla, busquen birria Julio Tapia, así nada más, o cómo hacer birria Julio Tapia y te va a aparecer de volada la receta, la acabamos de subir el día de hoy. Y créeme que les va a encantar. Para esas personas que les gusta echarse su cervecita, la preparas un sábado y olvídate. Para el domingo que ya estás bien crudo, te echas tu platazo de birria y vámonos. Hola, saludos Julio, dice María de Lourdes Matu. ¿Qué? María de Lourdes Maturano. Saludos, Mari, saluditos, María. Así es mi nombre. ¡Ah, órale, qué padre! Angélica Viveros, saludos. Rosa María
Medina Obeso, saludos. ¿No te habías fijado? No, ¿qué crees? Mira, son tantas personas. Por cierto, vamos a llegar a los 5000. Ya el perfil ya va a pasar a ser una página, como perfil. Pero digo que ya no pueden agregar nadie, sino ya nada más van a poder seguirnos. Y y me da mucho gusto, porque ya las personas que ya le cayeron a las personas que tengo como amigas, benditas ya, porque ya no va a haber cupo para más. Martiniano dice, el viernes estuve en Chupio y por ahí vi a Estreberto vendiendo sus tacos. Sí, primeramente Dios, Martiniano, a ver si ahora en estos, pues no pronto, pero sí quiero ver si nos echamos una vueltecilla para allá. Bien, estamos bien también, muy bien mi papá. Creo que está mejor mi tío, ¿verdad, Nati? Mejor mi tío que todos nosotros. Saludos, Julio, desde Zacatecas, dice Manuel Yux de Lariux Rodríguez. Hola, qué nombre tan raro. Saluditos. Vania Millán lo está... Estoy leyendo lo que dice Facebook. Vania Millán está viéndolo, saludos. Melina Bepe, saluditos. Entonces les digo, la receta que... Sí, gracias por compartirnos la receta de birria. Pronto la haré, me gusta mucho las cosas caldosas. Oh, sí, es que la birria está bien buena. Qué bueno, dice Rosy. Sí, Rosy, vas a ver que de repente nos vamos a ir a una vuelta allá para mi tierra y les voy a hacer unos videos para que la conozcan. Para que se den un taco de ojo de lo que es bueno. Dice, saludos, Julio, dice la chica sonrisas. Gracias, chica sonrisas, te mando un abrazote, amiga. Chica, ¿ya viste la nueva canción de Jenny? ¿Ya la escuchaste? Está bien buena, ¿eh? Quiero que me des la receta de la birria. Ok, Natalia, en uno de estos días te lo mando por escrito o te lo mando por un audio para que lo puedas oír ahí cuantas veces quieras, prima. Sí, está bien padre todas las recetas en YouTube también. Ahí te sigo algunas, ya las he hecho. Mil gracias. Gracias, Huerta López, qué bueno. Fabis Gutiérrez, mi privilegiada de ser tu amiga. Mi Fabis, mira, aquí está una auténtica amiga mía que le va a las Águilas. Ahí está. Nomás que se escuda con que le va a las Chivas, pero es más águila que el escudo nacional. Así te lo digo. Fabis Gutiérrez es más, es aguiloca. Si vas a Chupio, me saludas a mi mamá. Ah, ok, Alejandra, primero Dios. No les digo que en 15 días, en un mes, 2 meses, 10 años, pero no es cierto. Sí, vamos, tengo ya ganas de ir, ya son 5 años de no ir. Y la vez que fui, es la peor visita que pude haber tenido en toda mi vida. ¿Te imaginas regresar a tu tierra después de haberte ido y encontrar a un familiar en una caja? Es lo peor que te puede pasar. Entonces, yo prácticamente no fui a Chupio. Fuimos porque teníamos que haber ido, porque mi tía nos esperaba, pero es como si no hubiera sido Chupio. Y encontrar a tu familiar dentro de una caja es lo peor que te puedes imaginar. Esa es una cosa que no se la deseas ni tu peor enemigo. La birria está súper, saludos. Gracias, Melina, bendiciones. Alejandra, es Chupio. Ah, le pusiste Cupido, ok, no te preocupes. Pero fíjate, ni me había fijado. Si no me dices, ni cuenta me doy. Y les digo, entonces, si Dios nos lo permite, vamos a ver qué video hacemos por allá. Y ya se lo subimos ahí a YouTube para que la gente pueda echarse un taco de ojo de lo que es bueno. ¿Quién vende pan frío, no? O piñas verdes. Ven a Perú. Uy, qué bueno fuera. Yo encantado de ir allá al Amazonas, a todo eso. Belén, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fabis Gutiérrez dice, no te pases, pollito. Se me olvidó. Saludos, mi Julio. Mucho éxito. No te preocupes, amiga, yo sé que tú le vas a las Chivas, no te preocupes. Yo, aquí tú pon que tú eres Chiva, pero yo sé que tú le vas a la América, perdón, ya ando desvariando. Ofelia Cerna, ¿qué tal? Saludos. Katy Ramírez, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí dándonos un tiempecito para saludarlos, para empezar ya. Hoy no, ya no voy a hacer nada ahorita.
según quiero arreglar el foro, voy a arreglar un foro aquí de grabación. Según iba a arreglarlo esta semana. Oh, el coreano está en vivo. Para que vayan a verlo a YouTube. Soy súper seguidor del coreano. El coreano de Corea, así se llama. Y pues bueno, les digo, hoy se subió la birria. Ayer se subieron los... ¿Qué se subió ayer? A ver, Rosita, ¿qué se subió el día de ayer? Porque no me acuerdo. Zavala Jimena, saludos. Ayer se subió... Ah, pues aquí está. Ah, las paletas cremositas de mango. Esas paletas están buenísimas, se las recomiendo mucho. Bueno, como todos los videos que están aquí. También tengo por aquí, antier subí los bolis de mango de pura pulpa. Así es que están muy buenos. Clarita Gaona, saludos. Me da gusto verte por este conducto. Saludos, Julio, desde Monterrey, Nuevo León. Hola, hola, hasta Monterrey, Nuevo León. Está muy, muy, muy padre que me vean desde tan lejos, amiga. Saludos. Saludos, mi Julio. Dios te bendiga. Chivas. Ah, ya ves, Fabis. Aquí está otra amiguita mía que también es Chiva. Así es que ahí están dos. Ya dos contra uno. Alguien que le vaya a la América para que me ayude. Las paletas de mango sí están bien buenas, amigo. Muy, muy cremosas. Están muy buenas. Y luego, pues también tengo el video de los Ferrero, de las Ferrero Rocher. Y también tengo la mermelada de mango, que por cierto va a llegar ahí a 1000 vistas. Esa mermelada se fue lenta en vistas, ¿ok? El pastel en el sartén ya va para 3000 vistas también. Los bolis de rompope van para 4000 vistas. Las paletitas bicolor, 1000 y tantas. Bolis de ajonjolí. Oye, esa receta está chingona. Chingona. A ver, alguien me está pidiendo allí. Vamos a probarle la solicitud a Ophelia, que nos está pidiendo allí que se nos agreguen. Por ahí le quiero mandar un saludote a la Miada Cachanilla. Ya tiene mucho tiempo que no te veo, Miada. El nombre es porque es un nombre artístico. Ya tiene mucho tiempo que no la veo por ahí. Alejandra Barón. Dice, ¿haces paletas de changunga? También tengo paleta de changunga, amiga. Hacer que pasen las lluvias. Ok. Y el friaje. Betty, hola, Julio. Saludos igualmente, Betty. Y también le voy a la América. Ahí estuvo ya. Esta Alejandra es de las mías. Ya somos dos contra dos. Ya somos más chivas. No, ni más. Aquí ya andamos parejos. Maribel, Mateo, saludos. ¿Qué tal, mi amigo? Sergio, saluditos, amigo. Que Dios me lo bendiga. Saludos. Ya lo vi por ahí también, con los nuevos videos. Y usted también no para, puro trabajo. Vayan a visitar a el canal de YouTube, se llama Panadería Paso a Paso. A ver, creo que ya está me anda ganando el señor. Panadería. Vamos a visitarlo. Ahí anda, ya me anda pisando los talones, mira, 144,000 suscriptores, 144,000, yo ya le ando pegando al cuartito de melón, ya andamos por ahí, Sergio, señor Sergio, pero bendito Dios, yo lo veo usted trabaje y trabaje, no deja de echarle ganas, eso es lo que a mí me gusta, de los youtubers que le echen ganas, también por ahí lo he visto que en cada video que nos graba, pues ahí nos manda mensajitos, pues bendiciones y todo esto, y ay, de verdad que es un canal que vale la pena porque te sientes como en casa, eso es lo importante de los canales, que te sientas como si estuvieras en casa, y luego también ahí lo he visto en sus videos en Facebook, que está predicando la palabra de Dios, muy muy bien, amigo. Carlos Rojas, saludos. Aleida, felicidades, Julio, por tu programa, gracias, Aleida. Aquí también está tu hermana, Alejandra. No, no hay de qué, señor, Sergio, pues vayan a la panadería paso a paso. Para todas las personas que me están pidiendo panadería, yo ya inicio la semana que viene con los cursos de panadería. Pero si quieren ya desde ahorita y desde todo el tiempo, el señor Sergio es panadero. Como les digo,
Es muy diferente una persona que trata de hacer pan a una persona que ya conoce el ramo de orilla a orilla. El señor Sergio es el especial para ustedes. Vayan a verlo, panadería paso a paso. Señor Sergio, ¿ya vio que las transmisiones en Facebook las puede guardar y luego subirlas a YouTube? ¿Ya sabía esto? Digo, si no sabe, yo le voy a explicar para que usted pueda, pues hacerlo. Carlos Rojas lo está viendo, dice también. Patsy, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vayan también a visitar a Patsy, a ver si Patsy me puede dejar el nombre de su canal. Patsy, porfa, déjame el nombre de tu canal aquí abajo para que... O si puedes ir a copiar el link y ven a dejarlo para que la gente se vaya a agregar. Patsy hace todo tipo de reciclado, hizo una casita para muñecas con unas cajas de zapato que le quedaron mejor que si las hubieras comprado. Oye, Julio, ¿no tendrás alguna receta de lasaña? ¿Qué crees que todavía no? Porque mi canal está más enfocado a negocio. Yo sé que la lasaña, es que en el negocio, todo puede ser negocio en esta vida, pero no he podido grabar ciertas cosas de comida, pero es una buena idea. Así es que voy a tratar de grabarlas. A ver si no se nos ha ido nuestra amiga Patsy. Por favor, te lo agradezco, Julio. No, no, no hay de qué, señor Sergio. Yo le voy a pasar la información para que usted pueda hacer ya sus en vivos aquí. Y de aquí va y copia el link. No el link, lo descarga porque hay una forma de descargarlo. Y va y lo sube allá y pues nos cuenta en YouTube también. Yo sé que también podríamos transmitir, pero luego hay veces que quiere uno platicar con el público de acá. Ay, no sé qué traigo aquí. Traían como una bolita. María Félix Méndez Bermúdez, saludos. Otra personita aquí de Chupio, saluditos. Yo les digo, todo eso que están escuchando son todos los grupos de WhatsApp que están llegue, mensajes. Zulay Beltia, saludos también. Y pues bueno, ahí ya les dije el canal de nuestro amigo Sergio, para que vayan a verla. A ver, Livo dice, Julio, gracias por mandarnos al hermoso Peralta. ¿Qué es Peralta? ¿O cómo? No entendí. Rocío Juliana, saluditos, amiga. Bienvenida también, una persona que siempre está trabajando, siempre está haciendo algo nuevo. Ella no tiene canal, pero siempre está trabaja esta Juliana. Yo la conocí con los bolis, también ha hecho las donas y bueno. Ya saben, mi video de donas ya va para 9 millones de reproducciones. Digo, nadie tiene la suerte de subir tan de volada tantas vistas. Pero bendito Dios, pues ahí estamos bien paraditos en YouTube por ese video. Y pues ya también nos vamos al volteo de piña, ya va para el millón. También la... ¿Qué otra receta? Estas mantecadas que ya van para medio millón. Hay otras recetas que ya están como para el millón también, pero no las ubico ahorita. Gracias, amigo, bendiciones. Igualmente, Rocío, igualmente echarle muchas ganas ahorita, porque Rocío hace galletas, hace donas, hace panes, bolis también, pero ahorita yo imagino que ya está con la temporada de las galletas, porque creo que estás en la Ciudad de México, ¿verdad? Rocío Juliana, y pues allá hace casi todo el tiempo está medio nublado, así es que francamente. Y también receta de galletas, pues tengo más de 20 galletas diferentes ahí en el canal. Y que este año vienen primeramente, Dios, así Dios nos lo permite, pues vienen otras nuevas. También les invito a los canales de Cocinando con Fania. Les invito a Cocinando con Erika, Cocinando con Lulu, Cocinando con Las Guillén. ¿Qué otro canal? Mónica Recetas y Más, Norma Cocina y Más. Monse Chávez, la señora Leti, que va llegando ahorita aquí. Vayan a ver también la cocina de Leti, vayan a visitarla. Ya después de que se suscriban a la cocina de Leti, le dan clic a la campanita de a un lado para que se les lleguen las notificaciones, y luego se van y buscan la cocina de Leti Vlogs y también se suscriben para que se chuten todas las pláticas en las noches de terror que se avienta, que no, luego me dejan hasta pensando.
Luego es Alice, que se saca unas puntadas buenísimas. Entonces, les invito a que pasen a ver esos canales. Yo les llamo canales hermanos, porque han estado siempre ahí al pendiente conmigo, siempre al pendiente de cualquier duda, luego me echan una mano. Por ejemplo, yo he ayudado canales y canales me han ayudado a mí, y eso es lo bonito, lo bonito. Ahí está la señora Leti, mira, dice, hola mis guerreras bellas, dice, ya, ay, mira, por si se me había venido a la mente, pero no me acordaba, no lo había echado con todo y todo. Ahí está nuestro amigo Francisco Villegas. Vayan a visitar Cocinando con Panchito Villegas. Muy buen canal, también tiene muy buenas ideas. Así es que les invito a que pasen a verlo. Mira nada más, qué dichoso yo, señora Leti, tener a tres grandes aquí. Panchito Villegas, el señor Sergio de Panadería Paso a Paso y la cocina de Leti. Así es que, pues gracias, gracias por estar aquí conmigo apoyando en este videito. Un abrazote, un saludote para todos ustedes. Visiten sus canales por ahí. Les digo, la señora Leti nos comparte mucho video en vivo. Para mi punto de vista, la señora Leti ya es todo un show. No sé en la palabra porque está en inglés, pero ya todo un show, o sea, toda una producción, o sea, ya es algo grande. Para mi gusto, me gusta muchísimo, y no lo digo porque esté aquí la señora presente, pero está aquí presente y sabe y me ha visto, porque le estoy comente y comente y comente todos los videos, porque si ella se avienta 2-3 horas, ahí estamos pegaditos viéndola, porque definitivamente es muy buen programa. También, para mi punto de vista, ya es un programa de televisión. Obviamente estamos en YouTube, pero ¿para qué queremos televisión, señora Leti? Si podemos trabajar aquí ampliamente y nos pueden ver a la hora de la hora que ellos quieran, ¿a poco no? Acabo de subir un video, Julio, sí lo vi, Panchito, el de pollo, alitas de pollo o algo así, ¿no? No pude alcanzar a verlo completo, pero ya sabes que en la noche me pongo al corriente con todo esto. Saludos, Edith, saluditos. Hola a todos, dice Panchito Villegas. Bueno, pues les invito a que vayan. Ay, gracias, mi guerrero bello. Ya ves, señora Leti, no, pues ya, no. Y luego usted, ¿para qué quiere foros si su cocina está preciosa? Aparte de todo, está grandísima. Por cierto, señora Leti, me voy a comprar una parrilla eléctrica. Estoy juntando ahorita, porque quiero una como la de usted, una grandota, así, preciosa, como la suya. Y como me voy a arreglar aquí un foro, aquí voy a poner voy a arreglar esta mesa. Voy a arreglar las cámaras, las voy a poner aquí y esta parte de acá arriba. Y voy a poner las conexiones aquí, mis batidoras, mis licuadoras, todo. Y voy a estar trabajando desde aquí, en vivo, la receta completamente en vivo. Y me quiero comprar una parrilla como lo de usted, para hacer una bisteciza, para hacer este tipo de cosas, ya sabe, ¿no? Que usted está también haciendo ahí con el señor Mike, que también le mando un saludote. Saludos también a su mamá, ya tuve la oportunidad de verla ahí con las canciones y demás. A su papá también lo conozco por sus videos. Y pues sin más ni menos, a ponernos a seguirle haciendo un poquito más. Claro, amigo, sabe que ahí estamos. Gracias, Panchito Villegas, gracias, gracias por estar aquí. Y les digo, primero Dios, vamos a tratar de hacer ciertas cosas, señora Leti, porque yo veo que usted hace de todo un poquito. Vamos a ver si la señora Leti se llegar aquí al video, para que mi gente la vea, para que la conozcan un poquito. Yo me callo un poquito si ella puede unirse. Oh, ya nos rechazó por ahí la señora Leti. Vamos a seguirla pidiendo una segunda vez. A lo mejor no puede, a lo mejor está ocupada. Yo entiendo perfectamente. Julieta Vera, ¿qué tal? Saludos. Bendiciones. Hola, mis guerreras bellas, ¿cómo están todas? Te ves bello, amigo. Gracias.
ya las vamos, ya las vamos a poner en práctica. Good. Qué bueno, amigo, me da gusto por ti. Eres una persona que merece estar donde estás porque es trabajo duro, consistencia, perseverancia. Y yo y tú sabemos lo que eso cuesta, pero ahí vas, amigo, ahí vas. Y los que sigan en este canal, que aprendan de lo que estamos haciendo, hacemos lo que nos gusta, porque amamos lo que hacemos. Y eso con trabajo y perseverancia, ahí viene el éxito. No somos televisión, no tenemos un ingreso, todo nace. Exactamente, amigo. ¿Y sabes por qué nos fluye y nos fluye tan fácil? Porque una vez más hacemos lo que nos apasiona. Hacemos lo que nos gusta. Exacto. Ahora un comentario medio, ya sabes, big mistake, un error. Exacto. Es un error porque es como que a mí me limitaran a pura comida. No, hombre, no, a mí que no me limiten, porque tenemos tanto para dar y para mostrar que no, hombre, no hay límite para nosotros, amigo. Claro. Definitivamente. Claro, sí. Ay, qué bueno que te gusta, amigo. A mí me da mucho gusto verlos a ustedes cuando entran. A Meye Valdés, mi escritora favorita, esta señora romántica, bella. A mí me da mucho gusto cuando los veo en mi canal y digo, ay, mira, aquí nuestros hermanos nos están acompañando, nuestros colegas, que así debería de ser, el apoyo debería de ser de esa manera. Yo siempre digo, juntos, agarrados de la mano, vamos hacia arriba. Separados, es difícil. Es difícil. Desgraciadamente, que entre ellos. Sí, amigo, nos vamos a topar con esa clase en el camino y vale más que sepa, aprendamos a hacer concha. Porque yo no sé si sabes que tuve un gran problema en mi canal y todavía estoy navegando con eso. Todo porque se quitaron varias llaves y al quitar las llaves se me dejó venir este odio, este coraje. Pero bueno, aquí estamos navegando, nos amamos lo que hacemos y vamos a agarrar el toro por los cuernos. Claro que sí. Claro que sí. Definitivamente. Porque los que se van, no hacen falta. Exactamente, y sabes, lo que no saben ellos es que nosotros somos tan felices haciendo lo que hacemos. Bueno, yo voy a hablar por mí, mi querido y bello amigo, voy a hablar por mí, que si duré 4 años sin que me pagaran haciendo esto y era feliz, sabes, si eso volviera a pasar, lo seguiría haciendo hasta gratis, porque yo amo lo que hago. Y feliz con la gente que está a mi lado, feliz con el apoyo que tengo. Así es que lo que no saben es que por más trabas que me pongan, primeramente Dios, soy perseverante y ahí estoy. Y ahí voy. Despacio, pero ahí voy. Exacto. No, amigos, y eso es lo que muchos quisieran, detenernos la cabeza para que paremos nuestro crecimiento, pero no se va a poder. Ya nosotros somos triunfadores, así es que nosotros, excuse me, pero vamos para arriba. Ya se fregaron, amigos, porque ¿saben qué? Ya todo el mundo sabe quiénes somos y mucha gente ya está hablando de nosotros, así es que Que hablen. Es bueno que sigan hablando, porque entre más hablen, más nos van a conocer. Claro que sí.
Me dio muchísimo gusto, gracias por tomarse ese honor. No, no, es el placer estar conmigo. Salúdame a toda tu audiencia, diles que los amo, los quiero y que están en el lugar correcto. A este hombre hay que darle, mira, dedito para arriba, porque para abajo más nada, se te enchueca el dedo. Vamos para arriba. No, yo les digo, es con esto. Exactamente. Así es que un gusto hablar contigo, amigo. Le mando un abrazote, que Dios me la bendiga. Igualmente, amigo, de tu parte, le doy también un saludo a mi esposo, que por aquí anda haciendo sus ejercicios. Para su mamá y su papá. Gracias. Gracias, amiguito. Bye, bye. Gracias. Bueno, ahí vieron a la señora Leti. Vayan a visitar su canal, La Cocina de Leti. También visiten a Panchito Villegas, Cocinando con Panadería Paso a Paso. Visiten también por ahí, Cocina con Lulú, Cocinando con Fania, Cocinando con Erika. Visítense todos, amigos. Esto, como lo dijo la señora Leti, esto está, mira, vamos para arriba como cohetes. Vamos para arriba como cohetes porque las enseñanzas son las que importan. No importa nada lo que YouTube te esté generando en el aspecto de carrera hacia arriba. O sea, de aquí para el real, tiene que ser como lo estamos haciendo. Si tú dejas de trabajarle, viene tu hundimiento. Así es que aquí, bendito Dios, como lo dijo ahorita la señora Leti, así se nos pongan los muros, nosotros los vamos a seguir saltando y saltando y saltando. Y tenemos que echarle muchas ganas. Aquí Panchito Villegas va iniciando. Yo como Panchito y como todos, como la señora Leti, todos iniciamos exactamente igual. Me aventé exactamente 6 meses con, bueno, de 1 a 50 suscriptores. Panchito Villegas ya contó con el apoyo de nosotros, lo empezamos a apoyar y todo, y ahí está. Panchito ya está arriba, Panchito ya rebasó los 1,000 suscriptores y bendito Dios, vienen proyectos para él. Yo llegué a los 1,000 suscriptores con muchísimo trabajo, con un video de más de 2 millones de visualizaciones. No tenía yo ni las 100, ni los 1,000 suscriptores, y después brincamos a los 1,000 y de allí no nos agarraron. Ya vamos para el cuartito de melón, como siempre les digo ahí en YouTube. Y bendito Dios, pues aquí estamos, amigos. Así es que vayan a visitar los canales, estos canales hermanos que tenemos aquí. A ver, vamos a leer un poquito. No se me vayan, dejen su comentario. Mati Barón, ya te vi por ahí, amiga. Corazón sincero, Barajas dice, ¿y cómo estás en YouTube? Julio Tapia, recetas para tu negocio. María Cabrera dice, hola, hola María, saludos. Panchito dice, hola Rosy. Kimberly dice, hola Julio, saludos. Soy Kimberly KLO, hija de Sergio, de Panadería Paso a Paso. Perfecto, Kimberly, bendiciones. Que Dios te bendiga también, échale muchas ganas ahí con tu papá también. Hola Panchito Villegas, dice Rosy. Mele Méndez, saludos. Invisible soy, escritora. Mele, tú eres la persona que dijo la señora Leti. Hola Kimberly, dice mi amigo Panchito Villegas, bendiciones para todos, gracias corazón sincero, saludos. Y pues bueno, como les digo, visítenlos, si les agrada el contenido, suscríbanse, si no, pues no lo hagan, no vayan a dejar comentarios negativos. Gracias Mele Bel Valdés, saludos, muchas bendiciones. Espero por ahí por inbox me puedas mandar algún link, o no sé a qué te dedicas tú, nada más sea escribir o tengas tu canal. Sería padre que hicieras tu canal para todos tus seguidores, eso sería muy bueno, definitivamente. Mati Barón, saludos para todos. Igualmente Mati, un abrazote por allá a tu familia. Mira, hoy tuve la dicha de tener a tres varón aquí, a Leida, a Alejandra y a Mati. Así es que bendiciones por allá a todos los varón ahí en Chupio. Saludos para mi amigo Eric, Mati, y para Sandy, para Virgilio también, para tus papás, para Pili. Ya no tiene Pili Facebook, ¿verdad?
Mele invisible es. Ah, ok. Mele con doble, o no sé cómo se llama, Melle invisible. Búsquenlo en YouTube y agréguense por ahí, si les agrada. Hola Mati, mira Panchito, Mati es una persona bien querida por mi familia y por mí. Ella es de mi pueblo, de Chupio, y yo estimo mucho a Mati, mucho a sus papás, mucho a sus hermanas, a todas. Bueno, yo fui con uno de sus hijos muchos años en la escuela y pues conozco a la familia perfectamente. Casi, casi te puedo decir que es mi familia. Hola Silvia, dice Francisco. Kimberly, mi mamá no se puede meter a tu en vivo, pero si puedes hablar de su canal Recetas con Verónica. Ah, pues visiten también a Recetas con Verónica. Mira, pues ahí si les agrada, véanlo, véanlo también. Pasen a visitarlos, díganles que van de parte de un servidor, Julio Tapia, de Recetas para tu Negocio. Y muchas gracias, amigos. Gracias por estar aquí conmigo un ratito más. Hoy tenemos 13 personas. Ya cada vez los videos en Facebook se están haciendo más populares, se están subiendo un poquito más. Les agradezco muchísimo. Visiten el canal Monse Chávez y Cheli Chávez también. Ellas son mis hermanas. Visiten el canal La Cocina de Irma Tapia también. Ella es mi mamá. También tiene su canal aquí. Así que pues ni más ni menos nos vamos a despedir. Te queremos mucho, Julio. Gracias, Alejandra Barón. Bendiciones, yo también los estimo muchísimo y los quiero muchísimo, como ya lo dije, con Mati conviví mucho, mucho tiempo. Necesitamos hablar, urge. Ok, Monse Chávez, ahí vamos. Ahí voy, perdón. El mío también, please. Es de maquillaje, Macube, KLO. Vasen a visitarlo también. Gracias, Julio, te lo saludo. De tu parte, muchas gracias Mati y un abrazote por allá a todos. Cuídense mucho, bendiciones, un abrazote, que Dios me los bendiga. Pasen a visitar también el canal de mi amiga Miriam Sarmiento, que me estaba dejando aquí un mensaje por inbox. Y ya les dije, si les agrada, suscríbanse. De mi parte sería todo. Recuerda que si no tienes negocio es porque no quieres salir adelante. Hasta la próxima, cuídense mucho. Dedito arriba si me estás viendo en YouTube. Y pues aquí, comparte para que más gente me vea. Hasta la próxima. Cuídense y bye bye.